Sara, te doy la bienvenida al canal Inspire y Yoga, hoy con una clase dedicada a trabajar la fuerza, una clase de Vinyasa Yoga. Vamos a empezar, así que siéntate en tu postura de meditación, Sukhasana, postura fácil, con las piernas cruzadas o el medio loto, el loto completo. Cierra los ojos y siente cómo tus piernas se relajan y caen tus rodillas por debajo de las caderas. Siente cómo se enraizan tus isquiones a la tierra, cómo tu coronilla busca el cielo y relajas los hombros ligeramente hacia atrás y hacia abajo, abriendo un poquito más tu corazón. Siente tu postura erguida pero relajada. Y relajando la musculatura del rostro, quédate en la observación, tanto de tu cuerpo físico como de la parte emocional, mental, la respiración. Suelta el control que tengas sobre la respiración y simplemente mantente observando. Lleva las manos al centro del pecho en Anjali Mudra. Y puedes establecer una intención a tu práctica si lo deseas, dedicándosela a algo o a alguien, a ti misma o a ti mismo. Y puedes abrir la práctica cantando tu Om. Así que inhala para cantar. Abre los ojos, parpadeando suave y entrelazando los deditos de las manos, lleva los brazos hacia adelante. En la inhalación, con los codos estirados, separa tus escápulas, como si quisieras tocar la pared de enfrente. Y exhalando, relajas de nuevo. Inhala. Y exhala, mantén tus hombros lejos de las orejas. Respiración ya, inhala y exhala por la nariz. Cerrando un poquito la garganta, un movimiento, una respiración. Una más, activa Mula Bandha, suelo pélvico y Uddiyana Bandha. Esconde el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Bien, lleva los brazos arriba, palmas juntas, inhala. Exhala, en torsión hacia la derecha. Inhala en el centro, palmas juntas, mira pulgares, exhala, izquierda. Inhala, exhala, derecha. Relaja hombros, inhala. Exhala, izquierda. Bien, inhala, mira pulgares. Exhala abriendo los brazos y de la manera más orgánica posible vamos a buscar cuatro puntos de apoyo. Abre bien los deditos de tus manos, colocándolas justo debajo de tus hombros, las rodillas justo debajo de caderas. Con bandas activos, inhala en vaca, extiende. Y exhala en vaca, en gato, perdón, redondea. Inhala, vaca. Exhala, gato. Inhala, vaca. Exhala, gato. Una más, inhala.
y exhala. Busca la neutralidad de tu espalda, activa los deditos de los pies y separa las rodillas un par de dedos. Quédate 5, inhala. Exhala 1, empuja bien el suelo y crece desde coronilla 2. Inhala. Exhala 3. Inhala. Exhala 4. Inhala. Exhala 5. Bien, inhala aquí y exhala. Adho Mukha Svanasana, lleva la cadera bien arriba y atrás. En la siguiente inhalación vamos a llevar los talones bien arriba y exhalando baja tu talón derecho. Inhala, exhala bajando talón izquierdo. Espalda larga, cuello relajado, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala. Bien, inhala arriba, exhala baja 2 talones. Vamos a caminar con los pies hacia las manos. Camina con las rodillas lo más estiradas que puedas hasta el inicio de la esterilla, de manera que queden tus piernas separadas a lo ancho de caderas. En la siguiente inhalación, abre el pecho y alarga la espalda. En Ardha Uttanasana, si no llegas al suelo, busca bloques o tus tibias. Exhala plegándote hacia Uttanasana. Peso hacia los deditos. Inhala de nuevo. Exhala. Una más, inhala. Y exhala. Siguiente inhalación, rueda hacia arriba, colocando desde el sacro y hasta la coronilla, lo último que llega es tu cabeza. Vamos a juntar los pies, deditos juntos, talones suavemente separados, crece. Dirige los dedos hacia la esterilla, hacia la tierra. Eleva un momentito los dedos de tus pies y vuélvelos a llevar a la tierra. Activa tus piernas, tus nalgas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Rueda los hombros hacia atrás y hacia abajo. Bien, creciendo desde la coronilla, inhala, Urdhva Hastasana, lleva brazos arriba, palmas juntas, mira pulgares. Exhala plegándote hacia Uttanasana. Inhala, alarga la espalda, Ardha Uttanasana. Y exhala, tabla. Y vamos a empezar apoyando rodillas, el pecho entre las manos, codos hacia la cintura y barbilla al suelo. Inhala, dirígete hacia cobra, suave. Y exhala, activa deditos y lleva la cadera arriba y atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhala y exhala. Uno, abre bien los dedos de tus manos, separa escápulas. Inhala. Exhala, dos. Una más, inhala. Exhala, 3. Inhala, flexiona las rodillas, mira entre manos, avanza y alarga la espalda. Exhala, plegándote hacia Uttanasana. Inhala, crece, Urdhva Hastasana, brazos arriba, mira pulgares. Exhala, Samastiti. De nuevo. Inhala, Urdhva Hastasana. Exhala, Uttanasana. Inhala. Y exhala, tabla y chaturanga. Inhala, cobra Urdhva Mukha. Y exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, exhala, uno. Inhala, exhala, dos. Inhala, exhala, tres. Inhala, dos pasitos o un salto, abre el pecho, alarga la espalda y exhala plegándote hacia Uttanasana. Inhala, crece, Urdhva Hastasana, mira pulgares. Exhala, Samastiti. Una más, inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhala, dos. Inhala. Exhala, tres.
Inhala, flexiona rodillas, mira entre manos, salta o dos pasitos, abre el pecho. Exhala, Uttanasana. Inhala, crece, Urvahastasana. Exhala, Samastiti. Entrelaza deditos de las manos, lleva brazos hacia arriba, palmas hacia arriba, extiende tu columna, abriendo desde el pecho. Lleva el pubis hacia adelante, cadera hacia adelante, pubis hacia el ombligo, hombros relajados, sin forzar la lumbar. Exhala, roza el suelo, entrelaza por detrás de la espalda. Quédate. Inhala, exhala, uno, peso hacia los deditos. Inhala, exhala, dos. Inhala, exhala, tres. Inhala, apoya manos y lleva la pierna derecha atrás. Y exhala, cuando lleves la izquierda, quédate a medio camino en Chaturanga. Inhala, exhala, uno, abre el pecho, inhala. Exhala, dos. Inhala, exhala, tres. Bien, apoya rodillas y eleva la cadera arriba y atrás. Hacia Adho Mukha Svanasana. Inhala. Exhala, dos, exhala, tres, exhala. Bien, desde aquí, eleva el pie derecho del suelo y apoya los deditos más o menos en línea con tu talón izquierdo. Para llevar la pierna izquierda arriba en la inhalación y exhalando la rodilla hacia la nariz. De nuevo, inhala arriba y atrás. Exhala, nariz. Inhala. Y exhala, tres, peso hacia los deditos. Push escapular, separa escápulas. Inhala. Exhala, cuatro. Bandas activos, inhala. Exhala, cinco. Bien, inhala, mira entre manos, apoya el pie entre ellas y apoya rodilla y empeine. Inhala, lleva brazos arriba y exhala en un gran círculo para entrelazar deditos de manos y empujar nudillos hacia abajo. Anjaneyasana. Inhala, exhala, uno. Abre el corazón. Exhala, dos. Baja tu cadera. Inhala, exhala, tres. Inhala, exhala, cuatro. Inhala. Exhala, cinco. Bien, inhala. Lleva brazos arriba, palmas juntas. Exhala, apoya manos, activa deditos del pie derecho y con la fuerza de tu abdomen. Lleva pierna izquierda de nuevo arriba y atrás. Inhala aquí y exhala ahora hacia el tríceps izquierdo. Una. Inhala arriba y exhala de nuevo. Dos. Empuja bien al suelo. Inhala. Exhala, tres. Inhala. Exhala, cuatro. Inhala. Exhala, cinco. Bien, quédate para poder apoyar el pie izquierdo al lado de la mano izquierda. Baja de nuevo tu rodilla y tu empeine. Y desde aquí, apoya antebrazos o manos. Si es demasiado para ti, antebrazos al suelo, apóyalos encima de los bloques. Vigila que no se caiga tu pierna izquierda hacia la izquierda. Inhala. Exhala. Crece, alarga la espalda. Exhala. Inhala. Exhala. Dos más. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Bien, inhala, apoyando manos, si habías apoyado antebrazos y deditos del pie derecho. Para exhalando, fuerza abdominal, llevar la rodilla bien arriba. Inhala y de nuevo, rodilla bien estirada, arriba y atrás. Ahora vamos al tríceps derecho. Exhala, uno. Inhala. Exhala, dos. Inhala. Exhala, tres. Inhala, bandas activos. Exhala, cuatro. Inhala,
Exhala, 5. Bien, apoya el pie. Y eleva la mano derecha. Inhala. Exhala. Crece, 2. Exhala, cadera arriba, 3. Exhala, empuja bien el suelo, 4. Exhala, busca tu pulgar con la mirada, 5. Exhala, super. Apoya mano derecha. Lleva la rodilla al pecho y en la inhalación, pierna izquierda arriba y atrás. Exhala, apoya pies en Adho Mukha Svanasana. Y desde aquí, apoya rodillas en peines. Siéntate sobre tus talones en Balasana. Buscamos de nuevo 4 puntos de apoyo para elevar la cadera hacia Adho Mukha Svanasana. Vamos ahora a trabajar con la pierna derecha, así que el pie izquierdo se eleva y apoya los deditos, más o menos en línea con el talón derecho. Para elevar la pierna derecha arriba y atrás, inhala. Exhala, rodilla, pecho, 1. Push escapular, separa escápulas, inhala. Exhala, 2. Inhala. Exhala, 3, inhala, exhala, 4, inhala, exhala, 5, bien, apoya el pie, rodilla izquierda, empeine izquierdo, inhala, brazos arriba, exhala, gran círculo para entrelazar deditos y empujar nudillos hacia abajo, abre tu corazón, Anjaneyasana, 1, inhala, exhala. Baja tu cadera, 2, exhala, 3, protege tu lumbar, exhala, la apertura es desde el corazón, 4 y 5, exhala, inhala, brazos arriba, exhala, manos al suelo, activa deditos, lleva la rodilla hacia el pecho, inhala, pierna derecha arriba y atrás. Vamos ahora al codo o al tríceps derecho. Exhala, bien arriba. Inhala. Exhala, 2. Bandas activos. Manos bien abiertas. Exhala, 3. Inhala. Exhala, 4. Inhala. Exhala, 5. Bien, deja el pie derecho al lado de la mano derecha. Baja de nuevo rodilla, empeine y baja los antebrazos o elige la misma postura que hayas elegido antes. Vigila que no caiga la rodilla derecha. Inhala, exhala, 2, exhala, activa bandas, empuja al suelo, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala. Bien, de nuevo vamos a activar deditos y lleva la rodilla bien arriba para inhalando llevarla atrás. Vamos ahora al tríceps izquierdo, exhala, 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala, bien, estira rodilla, eleva el brazo izquierdo ahora, apoya bien la planta del pie izquierdo, inhala, exhala, 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala, bien, inhala, mira hacia abajo. Exhala, rodilla hacia el pecho. Inhala, pierna derecha arriba y atrás. Y exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala, apoya rodillas y empeines. Y exhala, en Balasana. Relaja todo tu cuerpo.
Respiración Ujjayi. Bien, pasamos por cuatro puntos de apoyo, activamos deditos y elevamos la cadera arriba y atrás en Adho Mukha Svanasana. Vamos a dar un pasito hacia atrás con el pie derecho y con el pie izquierdo para rodar, flotar hacia tabla. Apoya la mano derecha en el centro y desde aquí cambia tus pies hacia la izquierda. Eleva el brazo izquierdo arriba. Si puedes, junta tus pies. Inhala. Exhala, cadera arriba. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Bien. Apoya manos y vuelve a tabla. Vamos ahora con la mano izquierda al centro. Dirígete hacia la derecha. Y si puedes, junta pies, inhala, exhala, uno, cadera bien arriba, inhala, exhala, dos, hombros relajados, bandas activos, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, exhala, cinco, bien, volvemos a tabla y desde aquí apoyamos rodillas, vamos por cinco chaturangas, empuja bien el suelo, inhala, perdón, exhala, inhala, dos, exhala, tres, exhala, cuatro, exhala, y en esta ya bajas, exhalando, inhala, en cobra, y exhala, Adho Mukha Svanasana. Bien, inhala pierna derecha arriba y atrás, exhala rodilla nariz, inhala, apoya pie derecho, talón izquierdo y eleva brazos, Virabhadrasana 1, cuadra tus caderas, inhala, exhala 1, inhala, exhala 2, inhala, exhala 3, inhala, exhala 4, inhala, exhala, cinco, bien, inhala y exhala, abre a tu guerrero dos, inhala y exhala, empuja los brazos en direcciones contrarias, activa bien tu pierna izquierda, hombros relajados, tu coronilla busca el centro y el cielo, nada más, exhala. Bien, inhala aquí y exhala llevando brazos hacia adelante. Inhala, brazos arriba y exhala, tabla, una sola pierna si puedes. Y chaturanga. Inhala, cobra o urdhva mukha. Y exhala, Adho Mukha Svanasana, quédate tres. Inhala, exhala uno. Inhala, exhala dos. Inhala. Exhala, tres. Vamos con la izquierda, inhala, izquierda arriba y atrás. Exhala, rodilla, nariz. Inhala, Virabhadrasana 1, lleva brazos arriba. Exhala, cuadra tu cadera, dos. Exhala, vigila tu rodilla izquierda, tres. Exhala, activa bien tu pierna derecha, cuatro. Exhala, cinco. Exhala. Inhala y exhala, reajusta hacia guerrero 2. Inhala, exhala, relaja los hombros, drishti hacia el dorso de la mano izquierda. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala aquí y exhala, cuadrando tu cadera y brazos hacia adelante. Inhala, brazos arriba, exhala, tabla. Chaturanga, si puedes, una sola pierna. Inhala, cobra, urdhva mukha. Exhala, Adho Mukha Svanasana. Inhala.
Exhala uno. Inhala. Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Bien, vamos a trabajar jump through y jump back. Así que si tienes tus bloques, utilízalos o un par de libros. Vamos a buscar Adho Mukha con las manos en los bloques si los necesitas. Si no, no importa. Sin bloques. Más faltaría. Venga, vamos a flexionar las rodillas, a mirar hacia adelante. Flexionamos y empujamos para saltar. Intentamos bajar la cadera y los pies a la vez. Abre el pecho. Quédate con las piernas bien activas. Dandasana. Manos al lado de tu cadera. Abre el corazón. Junta pulgares. Activa piernas. Eleva los talones y empuja el mentón hacia la garganta. Ya la anda la banda. Inhala. Exhala. Junta escápula. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Bien, vamos a llevar nuestra pierna derecha flexionada para apoyar el pie en el bíceps izquierdo y vamos a llevar el pie izquierdo en punta. Inhala y exhala, hombros relajados, balancea tu pierna y dolasana. Y desde aquí vamos a buscar llevar la pierna por detrás de nuestro tríceps. Busca los bloques si te hacen falta para poder elevar tu cadera. Si no, las manos en el suelo. Y desde aquí tu pierna empuja el brazo, tu brazo empuja la pierna. Activa bien bandas. Cuadra tu pierna izquierda con la rodilla y deditos hacia arriba. Y eleva cadera y pierna. Inhala. Exhala. Uno. Dos. Exhala. Tres. Exhala, aguanta, 4, exhala, 5, exhala, súper bien. Y desde aquí llevamos las dos piernas cruzadas, la derecha por delante, para saltar hacia tabla y chaturanga. Inhala, cobra, urdhva mukha. Y exhala, adho mukha, svanasana. Bien, volvemos a saltar, jump through. Inhala, intenta bajar la cadera y los pies a la vez. Super, vamos ahora a inhalar llevando los brazos hacia arriba y exhalando buscamos nuestros pulgares. Si no llegas, busca un cinturón. Inhala, alarga espalda y exhala plegándote hacia Paschimottanasana. Codos hacia arriba a la altura de los hombros. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Bien, inhala, alarga la espalda. Exhala, deshaciendo. Vamos ahora a llevar el pie derecho en punta y la planta del pie izquierdo hacia el bíceps derecho. Inhala y exhala, abriendo tu corazón, relajando los hombros. Bien, vamos a llevarla ahora por detrás de nuestro tríceps o del hombro. Y vamos a intentar subir para que no caiga tu pierna. Haz fuerzas contrarias, la pierna contra el brazo contra la pierna. Vamos por 5 si puedes. Inhala, exhala 1. Inhala, bandas activos, exhala 2, inhala, exhala 3, inhala, exhala 4, inhala, exhala 5, bien. Ahora cruza la izquierda por delante de la derecha y vamos al jump back, salta hacia atrás, tabla y chaturanga, inhala, cobra urdhva mukha, exhala, adho mukha svanasana, súper bien. Vamos ahora a probar Vakasana, así que camina con tus pies hacia tus manos,
flexiona las rodillas y desde aquí puedes apoyar los pies en los bloques para tener un poquito más de altura. Puedes buscar la opción un poquito más sencilla, empujando con tus piernas los brazos hacia adentro en la altura de los tríceps y buscando ese equilibrio para poder ir tanteando a ver si puedes elevar una pierna y luego la otra. O puedes buscar la postura completa llevando las rodillas al hueco de las axilas. No importa si no llegas a la postura, ve tanteando y ve probando. Inhala. Exhala, 1. Si estás arriba, intenta estirar los codos, 2. Inhala. Exhala, 3. Activa bandas. Inhala. Exhala, 4. Inhala. Exhala, 5. Bien, apoya los pies. Y vamos a abrirlos un poquito más. Más o menos al ancho de la esterilla. Con los deditos hacia afuera. Estamos en Malasana, postura de la guirnalda. Palmas de las manos en Anjali Mudra, centro del pecho. Si es demasiado para ti, se te elevan los talones, tienes molestias en rodillas, tobillos, siéntate sobre un bloque en cualquiera de las alturas. Crece, inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Exhala. Bien. Desde aquí apoyamos manos. Volvemos a cerrar un poquito las piernas. Y vamos a llevar los brazos hacia adelante para sentarnos y entrar en Ardha Navasana con las rodillas flexionadas paralelas al suelo, los brazos paralelos. Inhala, exhala, 1. Inhala, exhala, 2. Inhala, exhala, 3. Inhala, exhala, 4. Inhala. Exhala, 5. Bien, busca tus bloques de nuevo. Vamos a intentar elevar la cadera ahora con las rodillas flexionadas. Puedes flexionar la derecha por delante de la izquierda o al revés. Y vamos a intentar elevar las caderas. Elevar los deditos de los pies. Fíjate que tus rodillas están muy, muy, muy cerquita de los hombros y tus talones de la zona de los glúteos y el pubis. Vamos arriba, inhala. Exhala. 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala, super, Navasana, rodillas estiradas si puedes, inhala, exhala, 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala, bien, eleva los brazos y desde aquí baja, inhala, exhala, no arques la lumbar, 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala, 5, exhala, relaja, Shavasana. Bien, siguiente inhalación, sube sobre las escápulas, lleva las palmas de las manos hacia arriba, brazos abiertos, piernas abiertas, inhala, exhala, nos quedamos 5, 2, exhala, 3, exhala, 4, exhala y 5, exhala, vuelve a Shavasana. Bien, desde aquí elevamos la pierna derecha. Y la izquierda, cruzamos la derecha por encima de la izquierda. Si tienes doble nudo, estupendo. Si no, cruza solo una vez. Llevamos la cadera suavemente hacia la derecha y las rodillas hacia la izquierda. Abre tu costado derecho, empujando el hombro derecho hacia la tierra. Si no hay tensión cervical, queda con la mirada hacia la derecha. 2. En cada exhalación incrementa la torsión, 3, 4, exhala, 5, exhala, bien, con la fuerza de tu abdomen, bandas activos, lleva las piernas arriba y cambiamos el cruce, izquierdo por encima del derecho, cadera ahora hacia la izquierda, piernas hacia la derecha, inhala, exhala, 1, inhala,
Exhala dos. Inhala. Exhala tres. Inhala. Exhala cuatro. Inhala. Exhala cinco. Fuerza abdominal. Eleva piernas en Viparita Karani. Ahora llevamos la cadera arriba y atrás, pasamos por Halasana, llevamos las manos hacia la lumbar y elevamos las piernas, Sarvangasana. Entra tus omóplatos, tus escápulas, activa tus piernas, junta los deditos, separa talones. Inhala y exhala, activando bien todo tu cuerpo, dejando que tu mentón se separe suavemente del esternón. Bien, lleva plantas de los pies juntas en Baddha Konasana. Inhala, exhala. Y desde aquí, junta rodillas y estíralas para Halasana. Si te llegan los deditos de los pies al suelo, puedes entrelazar manos. Inhala, exhala. Dos, exhala. Tres. Exhala, 4, exhala, 5, exhala. Bien, lleva las manos hacia la zona lumbar y eleva de nuevo las piernas. Desde aquí, si puedes, si no, baja normal y luego entra en Setu Bandhasana, pero si no, baja uno de los pies y luego el otro, las manos están en la lumbar. Si puedes, baja tus talones. Inhala y exhala. Vigila que no se separen tus rodillas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Ve sacando las manos. Y en la siguiente exhalación, rueda vértebra por vértebra para dejar las plantas de los pies juntas. Dejar que caigan las rodillas, palmas de las manos hacia arriba. Supta Baddha Konasana. Cuando lo desees, ve estirando pierna derecha, pierna izquierda para entrar en Shavasana, postura de relajación, soltando cualquier control que tengas sobre la respiración y sobre tu cuerpo, manteniéndote en la observación, soltando los pensamientos y las ideas que vayan llegando a tu cabeza.
Ve moviendo deditos de pies y manos de manera suave para volver a despertar tu cuerpo. Lleva los brazos hacia tus orejas, junta piernas y aprovecha para estirarte y para bostezar. Y llevando las rodillas hacia el pecho, siéntete libre de masajear tu espalda si lo deseas. Déjate caer del lado derecho en la postura del embrión, con los ojos cerrados. Disfruta de la postura unas cuantas respiraciones. Y con ayuda de tus manos, ojos cerrados, busca de nuevo tu postura de meditación. Dejando caer el peso de tus piernas, enraizando tus isquiones a la tierra, creciendo desde la coronilla, relajando los hombros ligeramente atrás y abajo. Y observando cómo te sientes, comparándolo con el inicio de la práctica. ¿Cómo se siente tu cuerpo desde los pies y hasta la coronilla? Tus emociones, pensamientos, tu respiración. Soltando cualquier control, simplemente quédate observando. Y llevando las manos al centro del pecho en Anjali Mudra, recuerda la intención que le pusiste a la práctica. Puedes cerrar la práctica cantando tu Om. Inhala para cantar. Y namaste. Muchísimas gracias por una práctica más juntas o juntos. Te deseo un feliz día. Te deseo salud y yoga y nos vemos en la próxima clase. Namaste. Te invito, por cierto, a unirte a las clases de la escuela online Inspire Pilates Studio. Te dejo el enlace en la cajita de descripción para que puedas chafardear. Hay 5 planes de entrenamiento. Elige el que más se adapte a tus gustos o a tus necesidades y nos vemos dentro.